Dominicana y para el Caribe y el mundo, estamos transmitiendo en este momento. Buenos días, en nombre de la Universidad Abierta para Adultos, les invitamos a que continúen en sintonía con la programación de este primer coloquio Medios, Producción y Educación, retransmitido desde la UNED de Costa Rica a través de Radio UAPA. Continúen en sintonía. Me gustaría escuchar, Maynor, y al equipo de la UNED que nos acompaña. Hay muchas expectativas en los oyentes de Radio UAPA acerca de este evento. De manera muy específica nos preguntan algunos de ellos qué relevancia tiene este evento para la educación a distancia y qué motivó a la UNED de manera muy específica propiciar este espacio de reflexión y debate sobre los medios y la producción en educación a distancia. Adelante, Maynor. Hola, Magdalena, pues enviarte un saludo afectuoso de parte mía, de parte de la producción de Onda UNED y de parte del doctor Albert Sangrá, que me acompaña acá también desde la Universidad Oberta de Cataluña y nos hace el honor de ser conferencista invitado el día de mañana con su conferencia. Un saludo también a Juana, un saludo a Vicente, a todo el equipo de Radio UAPA y a todos los amigos de la Universidad Abierta para Adultos. Sí, para nosotros es de suma importancia iniciar una discusión abierta y colaborativa con todos nuestros amigos de la Red Internacional de Investigación en Educación a Distancia en Línea Abierta, REDIC, sobre el tema de medios de comunicación, producción académica y el futuro de la educación, educación a distancia, virtual, etc. Porque efectivamente, como bien lo saben allá, la educación a distancia siempre ha estado intrínsecamente relacionada con los medios de comunicación social que se hayan desarrollado a lo largo de la historia y la evolución de la educación a distancia. Y esos son unos momentos muy importantes para nosotros en el mundo porque esa producción de medios está dando una transformación muy importante e histórica. Don Albert, no sé si estará de acuerdo conmigo, en el mundo se está dando una transformación de la forma en que los medios están participando, están evolucionando con la tecnología actual y creemos que es un buen momento para empezar a discutir cómo esa transformación en los medios también va a impactar la transformación de las instituciones de educación superior relacionadas con los modelos educativos de distancia, en línea, abierta, virtuales, etcétera, que también se han ido transformando. Entonces, aquí en Costa Rica acabamos de tener un apagón analógico nacional y eso significa que se abren las alternativas de la producción digital a nivel nacional e internacional. Así que todo eso tenemos que evaluarlo, tenemos que discutirlo y ver cómo va a impactar, don Albert, el futuro de la educación superior a distancia y en línea. No sé si estará de acuerdo conmigo en esa relevancia. Sí, sí. En primer lugar, un saludo a los colegas dominicanos. Tuve el placer de poder saludar creo que a Magdalena y al rector de la UAPA hace 2 o 3 años cuando estuve en Santo Domingo también. Y por lo tanto, un saludo desde aquí, desde Costa Rica. Creo que sí, que todo lo que sucede en el mundo nos está influenciando de una forma o de otra. Siempre que ha habido algún cambio de carácter tecnológico, la educación a distancia se ha visto afectada tarde o temprano, y cada vez que pasa más tiempo es más temprano que tarde, porque las cosas van con mucha rapidez, con mucha velocidad, y por lo tanto es cierto que esto de alguna forma nos va a impactar. Puede haber diversas teorías para ver de qué forma lo va a hacer. Mi punto de vista es que la educación a distancia tiene sobre todo que reflexionar de qué manera puede resistir una situación en los medios de comunicación que esté de alguna forma controlada por 2 o 3 medios únicamente o empresas mediáticas y que sin embargo eso no impida que la educación que se dé en las distintas instituciones de educación a distancia sea aquella educación liberadora, aquella educación que pretende formar y desarrollar a los individuos y a las personas según sus necesidades, según su contexto y en función de ayudar a que los distintos países, las distintas comunidades puedan crecer y puedan avanzar en el progreso. Si esto se consigue, seguramente habremos cuadrado el círculo, que es una de las cosas más difíciles de hacer, pero es evidente que vamos a tener que estar muy atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos respecto al avance de las tecnologías
en la comunicación. Sí, creemos también, Magda y amigos de Radio Guapa, que uno de los campos donde también se impacta directamente la transformación en medios es en la producción académica, la forma en que las universidades de nuestro tipo estamos acostumbrados a producir académicamente materiales didácticos, etc. Y bueno, con todo esto pues tendremos que estar listos también estas universidades que siempre estamos usando medios para ver qué necesitaríamos y de qué forma tendríamos que transformar también nuestra línea de producción académica. Posiblemente más productos digitales, más productos multimediales, de multiformatos, de diferentes... Aprovechar en el caso de la UNED, por ejemplo, la posibilidad de tener una frecuencia digital nacional, cómo podríamos entonces empezar a producir material. Todo eso va a impactar la organización, sobre todo entrando muy directamente desde la perspectiva de producción didáctica material. Bueno, primero agradecer a Aura, de verdad que es un trabajo comprometido con Latinoamérica. Indiscutiblemente su trayectoria como un académico preocupado por aportar la educación a distancia, como un investigador permanente de los temas de la educación a distancia y de los recursos tecnológicos aplicados a la misma. Indiscutiblemente sé que en la UNED durante estos dos días estaremos escuchando reflexiones, debates de mucho interés para nosotros los académicos de educación a distancia. O sea, debemos reconocer primero el trabajo que Albert está haciendo a nivel de América Latina, Europa, apostando por la educación a distancia, por la transformación, ¿no?, que estos medios puedan estar haciendo en beneficio de empoderar a los actores protagonistas de la educación a distancia en su implementación, ¿no?, para la calidad de la misma. Así que agradecerle a Albert por siempre estar ahí comprometido con nosotros, con la calidad y con Latinoamérica. Y de manera muy especial, yo pienso también, Maynor, creo que la UNED en estos temas, estos espacios que está generando, vemos de mucho interés para nosotros seguir haciendo una cadena, ¿no?, de reflexión. Mi pregunta sería a ustedes como comité organizador, al equipo de la UNED, a partir de este espacio que se ha generado, de este coloquio, ¿qué otras actividades vinculadas al tema de los medios han proyectado? ¿Qué esperan ustedes durante estos dos días se desarrolle, se logre en el marco de este debate, de estos coloquios? Y sobre todo, ¿cuál sería la visión de la UNED y del comité organizador? ¿Qué estaríamos viendo durante estos días para motivar a la audiencia de Radio Guapa, ¿no?, y de Onda UNED a estar conectado, a no pararse de allí, ¿no?, en ningún momento? Porque tener a Albert y a otros especialistas como él en este escenario, de verdad que nos compromete y nos invita a estar conectados permanentemente. Adelante, Mario. Principalmente, disculpen ese feedback, principalmente sería abrir el debate y abrirnos a las diferentes perspectivas de no solamente nuestros dos conferencistas internacionales, Albert Sangrá, Conchita, también que nos acompañará, y Paul Prinsloo, quien nos darán conferencias magistrales específicas, sino diferentes ponencias. Vamos a tener un total de 12 especialistas hablando del tema desde sus perspectivas, desde sus experiencias. Eso quiere decir que vamos a tener una nutrida cantidad de participaciones que nos van a dar una perspectiva muy amplia desde diferentes puntos de vista sobre la situación del trabajo desde los medios, desde la producción de materiales didácticos en diferentes instituciones, tanto del extranjero como a nivel de Costa Rica. Y esa variedad de puntos de vista, esa variedad de perspectivas, creo que nos va a permitir en primera instancia tener dos días para abrir el debate, para abrir la conversación, para escuchar experiencias las cuales de repente no conocemos tan bien, pero que son muy importantes para reflexionar sobre el futuro de la relación de las universidades nuestras con los medios y la producción. Pero principalmente queremos que a partir de abrir este debate podamos generar en conjunto algunas líneas de investigación y de desarrollo y de experimentación conjunta que combine el tema de medios, de alguna manera, el tema de producción de materiales y el tema de la transformación organizacional de nuestras universidades a futuro. Entonces, tendríamos la expectativa, Magdalena y amigos y amigas de República Dominicana y el mundo,
que de acá, de este debate abierto, podamos iniciar con todos los especialistas y con todos nuestros académicos y académicas de la red y de nuestras instituciones algunas líneas de trabajo conjunto internacional que podamos entonces experimentar, ver algunos formatos, ver algunas iniciativas, profundizar en nuestro conocimiento de lo que está sucediendo y de cómo podríamos aprovechar esta ola de transformación y poder en el corto, mediano plazo tener algunas experiencias conjuntas que alimenten aún más el debate sobre el futuro de las organizaciones en el tema específico de la relación con medios y la producción académica. Conociendo la experiencia de Albert para los oyentes, ¿no?, de Radio UAPA, un poco el ver la visión de Albert, de este caso, de su visión académica, preocupado por el tema de la calidad de la educación y conocedor del contexto latinoamericano. Tiene muchos años visitando los países de Latinoamérica. Lo que vio Albert en su inicio de contacto con Latinoamérica, ¿y cómo ve hoy Albert esta panorámica, ¿no?, de la educación a distancia en los actuales momentos de ese escenario, ¿no?, o su vasta experiencia en este tema? Bien, hace unos cuantos años, digamos, cuando yo empecé en este mundo, que era un poco más de 25 años ya, lo cierto es que cuando analizabas los modelos de educación a distancia en Latinoamérica, en los países en los que ya había modelos de educación a distancia, se trataba de aquella educación a distancia de carácter muy tradicional, basada en el papel que se mandaba a los estudiantes y que fundamentalmente se impulsaba el autoaprendizaje, ¿no?, o el aprendizaje independiente, modelos que ya habían sido puestos en marcha, especialmente en países con mucha extensión de terreno y dificultades para comunicarse, como podía ser Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, etcétera. Durante todos estos años, el desarrollo de la educación a distancia en Latinoamérica, tendiendo al uso de la educación en línea, ha sido extraordinario y el cambio ha sido muy sustancial. Tan sustancial que en estos momentos yo creo que en muchas ocasiones podemos ya empezar a hablar de buenas prácticas y buenos ejemplos de la educación en línea en Latinoamérica. Y por lo tanto eso nos sitúa en una posición, digamos, de igual a igual, en la que lo que tenemos que hacer, como decía Maynor antes, es trabajar en base a proyectos de investigación que nos permitan avanzar a todos y a todos a la vez. Mi sensación respecto a esto es que la educación en línea está lanzada, que a pesar de las reticencias que muchas personas individualmente y muchas instituciones colectivamente puedan tener con respecto a la educación en línea, si no lo asumen les va a pasar por encima, simplemente. Y solo tenemos que ver los datos que de alguna manera tenemos a nuestro alcance, y es el porcentaje de incremento de estudiantes en línea de cada uno de los países que conforman Latinoamérica. La tendencia es creciente y notable, además. Pero además, si queremos ver, digamos, otros elementos paralelos, observamos cómo el nivel de penetración de Internet en Latinoamérica está creciendo enormemente, cómo el perfil de los jóvenes en estos países está cambiando al mismo perfil que podemos encontrar en países en Europa, en Norteamérica, etcétera, con lo cual la tendencia es muy clara y lo que nos están diciendo los datos es que claramente vamos a avanzar hacia modelos donde la educación en línea va a ser un elemento consustancial de la formación inicial, básica y sobre todo permanente de nuestros ciudadanos. Y eso es lo que creo que tenemos que tener muy en cuenta. No podemos dejar en manos de no sabemos quién la formación inicial y permanente de nuestros ciudadanos y de nuestros profesionales. Tenemos que ser muy conscientes de que la educación en línea tiene que crecer en calidad, pero sobre todo tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que creer en la educación en línea como mecanismo para el desarrollo de nuestros propios países. En el momento que entendamos estos dos elementos y juguemos conjuntamente con ellos, yo creo que tendremos el partido casi ganado. Interesante, quisimos generar estas preguntas porque sabemos que durante el día de hoy y mañana la gente va a estar muy pendiente de debates para el trabajo de manera colaborativa. Entonces, yo lo que invito en este caso a Maynor, parte del comité organizador, no sé si nos escuchan.
¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Entonces, decirle a Maynor en el marco de la UAPA y en el comité organizador que ustedes tienen en su evento, que trataremos durante todo el día de estar conectado, de estar generando preguntas, de estar propiciando un espacio para que la gente pueda estar informada, enterada de todo lo que se va a debatir en el día de hoy y mañana, pero sobre todo, invitarnos a trabajar juntos a través de la Redit en esas líneas de investigación que se puedan estar generando dentro de los espacios que se hagan en este evento. Y por último, para un poco trabajar la primera parte de la transmisión previa al evento y comenzar a contextualizar a los oyentes, me gustaría, Maynor, poder un poco que tú nos expliques a nivel de la organización de la UNED, específicamente, quiénes son las personas que están envueltos en este evento. Estamos viendo en este momento ya a la audiencia presencialmente llegando a la UNED de Costa Rica para participar de este primer coloquio sobre medio y producción en educación. Y nos gustaría un poco que nos puedas contextualizar quiénes participan, cuál es el comité organizador y cómo se ha estructurado este evento para mayor conocimiento de la audiencia. Sí, cómo no, muchas gracias. El evento está dentro del marco de la agenda de trabajo de la Red Internacional de Investigación en Educación a Distancia en Línea Abierta, que es coordinada desde el Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia de la UNED, en colaboración esta vez con el programa Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED y la dirección ejecutiva de la editorial UNED la editorial de la UNED de Costa Rica. Nos hemos unido en esfuerzos para poder llevar a cabo este primer coloquio. Eternas los agradecimientos que tenemos siempre a los amigos de Onda UNED que siempre nos han apoyado en todas nuestras transmisiones y en todas nuestras ideas y locuras. Ellos siempre han estado dándonos un servicio de super calidad. En este evento tenemos la complacencia de que se nos unió la editorial UNED, una de las editoriales más grandes de Centroamérica, si no la más grande, y también trabajando con un nivel de calidad excelente, y obviamente también hemos contado con la colaboración siempre de muy alta calidad y de excelentes profesionales de Radio UAPA y de la Universidad Abierta para Adultos, que nos hemos unido en este evento, en esta transmisión, que esperemos que entonces tenga una audiencia mucho mayor. Agradecer también a la Universidad de Sudáfrica por haber también permitido que el doctor Paul Prinsloo esté aquí en Costa Rica una vez más, y obviamente agradecerle a don Albert, que siempre ha creído en el proyecto de la REDIC desde que se le presentamos el proyecto allá en Toronto en el 2017. Siempre ha estado apoyándonos en todos los esfuerzos, y siempre, bueno, soñamos con la posibilidad de volverlo a tener acá en Costa Rica, y por dicha se ha hecho una realidad. Eso es la organización detrás de un agradecimiento particular a Melissa Mora Umaña, a Sebastián Fournier y a Daniel Villalobos, que fueron los que llevaron el peso, con la colaboración también de Tatiana Ramírez del PRIFET. Vamos a tener dos conferencias magistrales el día de hoy con el doctor Paul Prinsloo de la Universidad de Sudáfrica, el día de mañana con don Albert. Vamos a tener cada día dos secciones de conferencias y algunas actividades de cierre cada día. Así que invitar a todos los que nos están escuchando que se unan, que sigan las transmisiones por medio de Onda UNED en Facebook y por medio también de Radio UAPA, que estarán transmitiendo a todo el mundo. De verdad, Maynor, a todo ese equipo colaborador que durante estos días ha estado trabajando con el equipo de la UAPA para hacer posible esta transmisión conjunta, que es histórica para la República Dominicana, y sobre todo en el marco de un evento tan importante, lo que es la producción de medios en educación. Justamente hay temas que van a quedar allí para seguir debatiendo, y uno de ellos es el tema del acceso a los medios, el tema de la accesibilidad, qué tanto nuestros medios están respondiendo a un perfil desde el punto de vista de nuestro destinatario de educación en línea. ¿Qué estaríamos estando haciendo? Son temas de investigación que creo que van a estarse generando, porque todavía falta mucho por seguir construyendo en esta propuesta de que los medios educativos cada vez más estén en correspondencia con el perfil de los destinatarios, viendo el tema de la inclusión, ¿no?, como un tema fundamental en la educación a distancia.
Así que en nombre del equipo de la UAPA, que estará aquí conectada de manera permanente, agradecerle a todo ese equipo de colaboradores de la UNED que ha trabajado junto con el equipo de la UAPA, destacar el rol de Vicente en el marco de Radio UAPA como responsable y todo el equipo del CUICE de la universidad y de Juana Jorge como responsable y Reina Trejo por apoyar esta transmisión conjunta durante el día de hoy y de mañana, donde vamos a tener a toda la comunidad de la UAPA y los oyentes de Radio UAPA viendo en vivo y en directo. Todo esto es posible gracias a las tecnologías. Si no contamos con estas herramientas, no fuera posible este hecho histórico que estamos viendo en el día de hoy. Así que desde la UAPA, una universidad líder en educación a distancia en la República Dominicana y comprometida cada vez más con el tema de la inclusión y la educación, estaremos aquí conectados, aprovechando cada uno de los conferencistas que estarán compartiendo con nosotros. Y les reiteramos que la UAPA estará conectada, pero al mismo tiempo seguirá comprometida con la REDIT para seguir trabajando las líneas que se generen en el marco del debate de esta transmisión que tendremos durante estos dos días. Agradecer a todo el equipo, Albert, República Dominicana, que tenemos un cariño muy especial y tú lo sabes. Latinoamérica reconoce tu trayectoria, tu trabajo, y no cabe duda que el staff de especialista que estará durante estos dos días en este coloquio evidencia realmente el producto que va a generar y los resultados de compromiso que estaremos desarrollando para seguir impulsando a través de la REDIT, Onda UNED y la Radio UAPA el tema del compromiso hacia la educación a distancia. Enhorabuena, gracias Maynor por estas iniciativas de innovación, ¿no? Que nos comprometen, pero que sí dice que es posible hacerlo con un equipo comprometido. Y gracias a los expertos que durante estos días estarán con nosotros. Y aquí desde UAPA, República Dominicana, con el calorcito que nos caracteriza, ¿no? Con el cafecito caliente de la mañana para comenzar la jornada, damos apertura y bienvenida a este espacio, nuestro primer coloquio sobre medio, producción y educación. Adelante la transmisión ya en vivo y damos apertura ya a esta actividad académica para todo el día de hoy y de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Madalena. Nos vemos. Gracias.